En México hay más de 12 millones de niñas y niños menores de 6 años. Aunque son las personas más pequeñas del país, su importancia es enorme, porque es la etapa en que se sientan las bases físicas, cognitivas y socioemocionales para su desarrollo integral. De igual forma, porque la Constitución y la ley les reconoce derecho de prioridad. Si no garantizamos sus derechos hoy, perderemos el potencial de toda una generación y la oportunidad de construir un país más saludable, más seguro y más próspero. Con la participación de todos los sectores y bajo la coordinación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA, se ha diseñado la Ruta Integral de Atenciones RIA, que es el camino por el que tienen que pasar todas las niñas y niños desde su nacimiento y hasta antes de los 6 años, sin importar el contexto o las circunstancias geográficas, socioeconómicas, étnicas o culturales en las que hayan nacido. Esta ruta considera atenciones para las niñas y niños, sus madres, padres y personas cuidadoras, así como para las personas en edad reproductiva y próximas a ser madres y padres. Estas atenciones se ocupan de que las niñas y los niños y sus familias aseguren sus derechos en 4 ámbitos: salud y nutrición, educación y cuidados, protección y bienestar. Tomando como referencia esta ruta, también se creó la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, la ENAPI, mandatada por la Reforma Constitucional en Materia Educativa de 2019 y que tiene por objetivo garantizar a niñas y niños menores de 6 años el ejercicio efectivo de todos sus derechos. Reconociendo que las niñas y niños y sus familias viven en sus comunidades, en sus municipios y localidades, se ha diseñado el mecanismo de implementación territorial de la RIA en el marco de la ENAPI. Territorios por la Primera Infancia. Este mecanismo permite que, conforme a las capacidades institucionales de cada territorio, con la concurrencia de todos los sectores presentes y el involucramiento de los 3 órdenes de gobierno, se tomen los acuerdos y se ejecuten las acciones necesarias para que progresivamente todas las niñas y niños tengan acceso a los bienes y servicios marcados en la Ruta Integral de Atenciones. Este mecanismo cuenta con los siguientes instrumentos de implementación. La Caja de Herramientas es el documento que guía a los territorios para la constitución de los grupos intersectoriales e intergubernamentales, tanto estatales como municipales, que se ocuparán de la implementación territorial en 5 pasos. 1. Diagnóstico situacional de la primera infancia en ese territorio. 2. Consulta infantil para saber qué es lo que más afecta y lo que hace más feliz a las niñas y niños menores de 6 años en el territorio, para que esta información sea tomada en cuenta en las decisiones del grupo intersectorial. 3. Mapeo de la oferta de bienes y servicios a los que efectivamente tienen acceso las niñas y niños en este territorio en particular. 4. Priorización de acciones que el grupo hará con base en los insumos que aporta el diagnóstico, la consulta y el mapeo. 5. Planes y acuerdos intersectoriales para la realización de estas acciones y, desde luego, la implementación de estos acuerdos. También se cuenta con la plataforma de acompañamiento a la implementación territorial Territorios por la Primera Infancia, que es un espacio virtual en el que las y los participantes tienen acceso a contenidos que les permiten conocer más acerca de la primera infancia, las atenciones de la RIA, el marco normativo y la orientación necesaria sobre los contenidos a la caja de herramientas. Ahora sí, todo esto hará posible que la política de primera infancia en el país sea una realidad. Estamos listos para lograr que cada niña y cada niño de los territorios del país puedan nacer y crecer con todos sus derechos garantizados. Transformando a México desde la primera infancia.